La situación es un poco la que estamos compartiendo con la región, con los otros municipios. Es una situación ya, uno entra en lo que es la parte epidémica, ¿no?, de la situación, lo que uno llama brotes. Un poco tiene que ver con la cantidad de casos que se van notificando en el Sistema Nacional de Vigilancia y obviamente los que se van moviendo desde el territorio. Hoy nosotros tenemos aproximadamente 45 casos, digamos, totales, desde que arrancó, digamos, Semana Epidemiológica 5, que le decimos nosotros Semanas Epidemiológicas, que más o menos Semana Epidemiológica fue para principios de febrero, finales de enero. Ahí se empezó a notar ya a nivel nacional que empezaban a subir un poco los casos, todos con antecedente de viaje, y después, como es natural para esta entidad, empiezan a aparecer los que no tienen antecedente de viaje, que nosotros decimos casos autóctonos, y esos casos son los que empiezan a mover el derrotero este, digamos, de una situación ya epidémica, ¿no? 45 casos aproximadamente en curso. Son casos totales de dengue, la mayor parte tienen antecedente de viaje, algunos no. Después tenemos algunos clúster que decimos que, por ejemplo, son familiares, tres casos dentro de una misma familia, que fueron a Mar del Plata, volvieron. Bueno, esos casos son muy autolimitados. Y después de chikungunya, de fiebre chikungunya, sí, tenemos también 9 casos. Algunos casos que por ahí le prestamos más atención, un caso en particular que ahora me viene, digamos, a la memoria, que tiene que ver por ahí con si hay factores de riesgo o no. Trabajando mucho, ¿no?, los efectores locales, el hospital, la UPA, la maternidad, los que estén, digamos, con indicación de internación. No estamos igual en la situación de el 2020, que fue el último brote, ni la del 2016, ¿no? O sea, todavía estamos 10% por debajo de lo que fue el brote del 2020, que tuvimos aproximadamente entre 70 y 80 casos confirmados por laboratorio. Te estoy hablando de 45, así que no estamos, digamos, estamos por la mitad. Y se va a extender un poquito. Eso te iba a preguntar, digamos, ¿hasta cuándo hay tiempo de contagiarse, por decirlo de alguna manera? La idea de contagiarse no sería la palabra, porque no es, digamos, no hay una vía por la cual uno diga que es contagio, ¿no? Esto es una transmisión vectorial, porque tiene que haber un vector, que eso es lo que... Tiene que haber un mosquito que pique a una persona que esté enferma, con fiebre, que es el momento en el que el virus está en la sangre, y entonces en ese momento se produce... digamos, la inoculación de ese virus en el mosquito entonces pasa a ser un vector infectado y pica una persona sana y ahí transmite, es una enfermedad transmitida por mosquito, por eso nos decimos contagio. Justo el miércoles de la semana pasada tuvimos acá en el Hospital María Auxiliadora de la Vega la visita del doctor Tomás Orduna, que es un médico tropicalista del Muñiz, así que él ya nos, que está muy avezado en la materia, nos decía que en principio esto va a ser hasta finales de mayo seguro. Y claro, recordando los brotes del 2020 o del 2016, el del 2020, si se acuerdan, lo cortamos medio abruptamente porque 20 de marzo del 2020 empezaba COVID, claro. Así que el cierre de ese brote 2020 de dengue fue un poco abrupto y lo hicimos los programas de vigilancia mientras se sucedía lo otro. Y en el 2016 también hubo casos hasta finales de mayo, primeros días de junio, así que quedan unas semanas por delante, donde hay que trabajar mucho en que hay que sacar los criaderos, y no vamos a dejar de repetir eso porque es donde está el vector. O sea, esa frase de sin mosquito no hay dengue es real. Entonces, ahora le sumamos la otra. Sin criaderos no hay mosquito y sin mosquito no hay dengue, que es la frase, digamos, de OPS de este año. Necesitamos poder sacar los criaderos y eso es tarea de todo el año. Lo hemos hecho durante el invierno porque los huevitos de la Aedes duran hasta un año, con lo cual todo el año hay que trabajar sobre no tener criaderos. Y lo digo porque también pienso en mi casa, o sea, yo tengo maderas abarrotadas, tengo escombros que este fin de semana estuvimos sacando porque son lugares donde hay humedad, donde está medio oscurito y ahí la hembra deposita sus huevos. Y aparte tenemos gente enferma que está cursando la enfermedad. Entonces, tenemos todo para que sigamos teniendo casos. Intentemos poder mitigar el impacto consultando precozmente a aquel que esté cursando los síntomas y eliminando todos los criaderos y tratando de ordenar mucho nuestros domicilios. En ese sentido, las dos preguntas justamente que vamos a repetir. Descacharreo, ¿cómo se hace? ¿Y cuáles son los síntomas de alerta para ir al médico a consultar? Bien, por lo que respecta al descacharrado, en principio es tratar de evitar todo recipiente que pueda ser un criadero, ¿no? Donde uno pueda acumular agua o tenga agua acumulada por necesidad. Alguien me preguntaba el otro día en las redes,
¿cómo puede ser que haya dengue en época de sequía? Y bueno, pero en sequía, uno, si no tiene agua a disposición, o si eventualmente es así como habitualmente ya lo hace, junta agua para consumo, esa agua, ese tanque, tiene que estar tapado. Si es una pileta pelo pincho que no la vamos a usar más, que ya no la tenemos, o que sí la vamos a usar, pero bueno, limpiarla o taparla. Hay reservorios que no los vamos a poder eliminar, un taller mecánico, una gomería, esos son los lugares donde se hacen fumigaciones, porque la realidad es que no vamos a poder eliminar el neumático. Pero después, en las casas donde tenemos la tapa, el tupper que ahora es un tachito para que tome el agua el perro, o el frasquito de mermelada que es una de vino en una maceta para el potus de la abuela, esos lugares hay que tratar de dar vuelta, tapar, descartar, no tener lugares que pueda ahí se junte humedad. Y los síntomas básicamente son siempre los del síndrome febril agudo inespecífico. Empieza con fiebre, es fiebre con rash. Rash nosotros le decimos a todas esas manchas que aparecen en la piel. ¿Tienen características especiales? Sí, pero la realidad es que es muy, digamos, similares en algunas presentaciones. Después hay muchas, entonces eso amerita que haga una consulta médica, ¿no? Decir, ah, sí, esto es dengue. No, hay que hacer la consulta médica. Náuseas, vómitos, diarrea, mucho dolor de cabeza, dolor retroocular, ¿no? Esto como que empujara por detrás de los ojos, a veces algún zumbido, sangrado cuando ya son dengue, que le decimos con signos de alarma, ¿no? Sangrado en las encías cuando nos cepillamos los dientes, o epistaxis sangrado por la nariz, o mismo puntos rojos que difieren de lo que son las otras manchas, dolor articular. Esta característica que tiene esta situación particular que estamos viviendo es que tenemos dos entidades, dos arbovirosis conviviendo. Tenemos fiebre del dengue, fiebre de chikungunya y en algunos lugares, Santa Fe, algunos otros lugares de la provincia que también han diagnosticado algunas encefalitis de San Luis, que son otros virus que también entran dentro de las enfermedades transmitidas por mosquito. Entonces, hay distintos virus, distintas, digamos, enfermedades. La sintomatología es muy similar. ¿Por qué decimos consultar? Porque tal vez empiece exactamente igual y no sea dengue, no sea chikungunya. Las probabilidades, 1 a 10, son altas, pero no quiere decir que no sea una gripe, que no sea un COVID, que no sea, no sé, tuvo contacto con ratas, sea un janta o una leptospirosis, lo que fuere, en función del interrogatorio y de la anamnesis que uno hace en las guardias, si consultan por guardia o en las unidades sanitarias si es de baja complejidad.